Señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Así comienza su programa La Cosa Como Es. En esta mañana, cuando he entrado aquí, todavía, de algún modo, estaba la reacción del personal y en muchos lugares por el temblor que se ha sentido en todo Santo Domingo. De muchas partes del país se están reportando. Ya el Centro Sismológico de los Estados Unidos reporta un temblor en la República Dominicana de 5.2. Ha sido lo que hemos visto. Dice que 5.3 inicialmente, 31 kilómetros de Boca de Yuma, a 10 kilómetros de profundidad. Quizás el hecho de que haya sido tan superficial es lo que ha hecho que se sienta con tanta intensidad. La gente reporta un temblor muy lento, de poco tiempo, pero muy intenso, es lo que reportaron. Entonces, efectivamente, ha temblado la tierra en Boca de Yuma a las 5.3, 31 kilómetros de Boca de Yuma en República Dominicana, y su duración ha sido muy pequeña. Obviamente hay más datos que van dando los centros especializados, no tenemos reporte de ningún tipo de consecuencia, pero sí que la gente en las oficinas públicas y privadas ha sentido intensamente este temblor. Ha temblado la tierra varias veces, cuando uno ve ahora, a raíz de esto que entro en el reporte cotidiano, que dan de cualquier temblor en diferentes partes del país, entre 2.1, 2, 2.3, casi imperceptible, pero sí que se ha mantenido un movimiento constante en los últimos días en algunos puntos de la República Dominicana. Entonces, bueno, dicho esto, como ustedes saben, muchos de ustedes saben porque lo he comunicado por redes sociales y lo he puesto en mi cuenta de Instagram y Twitter, mi padre falleció. Mi padre, Alfonso Febles, fallecía la madrugada del pasado sábado a la 1:11 minutos de la madrugada, nos dejaba. Se quedó dormido, digo yo, porque es así, la gente se queda dormida. Tuvo una muerte en paz. Mi padre fue agricultor, trabajó duro. Una de las cosas que me llamó la atención en los últimos días fue que sus pies y sus manos estaban muy suaves, porque la enfermedad y parece ser, yo le daba masajes en los pies, porque me puse a leer sobre cuáles son las facultades que pierde la gente, y siempre leía sobre los ancianos, porque tratándose de un papá de 95 años, ustedes comprenderán que mi papá tenía la mitad de la vida, un poco más, cuando me tuvo a mí, de modo que yo siempre conocí a un hombre que tenía una edad que me llevaba con mucho. Entonces, vi que se pierden facultades, porque mi padre avisó, no fue una cosa que nos tomó por sorpresa. Esta semana pasada, cada vez que salí de este programa, iba a San Pedro de Macorís, que era donde él estaba, donde una de mis hermanas, y bueno, muy pocas cosas se podía hacer ya, más que darle un espacio de dignidad y asistirle en lo que fuera necesario. Pero hay un momento en ese ciclo natural de la vida donde no hay medicinas y ya no hay médicos, donde simplemente tienes que admitir que ahí se va apagando la vida y se apaga de a poco. Hace aproximadamente 2 meses casi, mi papá tuvo el tercer accidente cerebrovascular isquémico de su vida. Después tuvo una neumonía nosocomial tomada del centro hospitalario y posteriormente tuvo una sepsis. Fueron todos un conjunto de enfermedades que los que son médicos saben, sobre todo si esos valores eran muy altos, que fue un campeón frente a esa enfermedad como para sobrevivir. Él en ese momento le dijo a mi hijo, después de salir de intensivo, que lo iba a esperar. El niño pudo venir. Mi hijo tiene 19 años y 17 años fue junto a su abuelo. O sea, mi padre vivió en mi casa muchos años. ¿Qué les puedo decir? Les puedo decir que lo primero es, este es un mundo que hay muchas muertes todos los días. Claro que no le tocan a uno personalmente, pero que hay muertes y que la muerte se reparte en la calle a la gente joven, mucha gente joven que está muriendo. Cuando se ha vivido 95 años, como vivió mi padre, tendría uno que ser muy mal agradecido para decir que se queda en el lamento. Yo me siento agradecida de haber tenido ese privilegio y de haberle tenido 95 años y de haberle tenido con mucha dignidad y de haber podido estar cerca y de poder incluso interpretar cuando llegaban esos últimos días de que estaba el final cerca, que a veces uno no sabe interpretarlo.
Los ancianos y las personas mayores, las personas de tercera edad en nuestro país quedan excluidas. La sociedad de hoy, el mundo de hoy y particularmente la nuestra, es una sociedad hecha y formada para sacar a la gente mayor. De donde primero te sacan es cuando tú tienes una pensión, cuando tú crees que vas a tener una pensión, que ya eres viejo, sale botado del trabajo o sale despedido porque terminaste, tienes una supuesta pensión pero no tienes seguro médico. La mayor parte de los trabajadores de este país, formales, no tienen seguro médico cuando acaban sus días. Si tú no eres empleada o empleado, no puedes tener a tu papá o a tu mamá en un seguro. Tiene que ser por vía de la seguridad social, que es una de las conquistas de la seguridad social. Y que hay que explicárselo a los hijos. Porque veo hijos que piden o andan y yo le pregunto, ¿tú trabajas? ¿Por qué no tienes? Hagan una unión y paguen ustedes ese importe. Y hoy vamos a hablar de eso. Y quiero decirle cómo hacerlo, porque hay muchos que no lo saben. Y bueno, yo tuve a mi papá en mi seguro mientras yo era empleada, pero una vez no era empleada ya no podía estar en el seguro. O sea, yo pago un seguro privado, pero un seguro privado no admite a una persona de más de 65 años. Te ausentan. Entonces tienes que buscar entre los hermanos quién es empleado para que pueda tenerle un seguro, cuando más se necesita, porque el seguro de salud sirve para los que están sanos, no para los que están necesitándolo. Eso por un lugar, por un lado. Para los viejos ahí no hay espacio de diversión. ¿Cómo se divierte un viejo? ¿Cuál es el espacio que tenemos, los parques nuestros, los espacios donde puede ir una persona mayor? No lo hay. Entonces los hijos tienen que crear un mecanismo para que esa persona se sienta parte. Y eso lo aprendí con mi papá. O sea, el sistema excluye porque, digamos que de algún modo, nos educan para que en el mundo en el que vivimos, la gente que es más vulnerable quede atrás. Yo lo veo siempre. Una de las cosas que siempre me llama la atención es, por ejemplo, en las fiestas navideñas de las empresas. Piénsenlo ustedes, que ustedes están en una fiesta navideña, ponen un buffet de comida y los hombres más jóvenes son los que se paran primero a servirse. En vez de ir a decirle a los que son mayores, venga, a la que más tiempo tiene la empresa, venga usted, sírvase. A los niños y a los ancianos, dejarlos primeros. He tenido la posibilidad de ver comunidades donde eso se hace así, que si hay comida, si se sirve una comida colectiva, primero se le sirve a las personas mayores y se le sirve a los niños, y después nos servimos nosotros. Y quiero llamar la atención sobre eso. Evidentemente, tener una persona mayor viviendo en tu casa y viviendo contigo cambia la vida, porque tienes que tener claro las prioridades. Y yo creo que eso alivia mucho cuando uno define las prioridades. Uno tiene que ponerse un norte y decir, esta es mi prioridad. En mi caso, mi padre y mi hijo, digo, son prioridades. Y entonces, hacerlo sentir parte. ¿Por qué? Porque a las personas mayores se les está diciendo todos los días que ya no sirven, que ya no valen. Los trabajos quieren gente joven. No hay espacio para que los viejos inventen nada ni hagan nada. Entonces, y sobre todo cuando entre más edad, más cúmulo, más al margen te deja. Y eso pasa también en las familias. Y uno va descubriendo en el camino trucos para que se sienta parte. Bueno, pues si vas a comprar guandules, en vez de comprarlo pelados con 10 pesos más, se lo compra con cáscara y le dice al viejo, mira, necesito, esa palabra, necesito que usted me ayude desgranando sus guandules, o necesito que usted me ayude pelando este agua, o necesito que usted se encargue de tal cosa, darle unas tareas que él se sienta parte, y eso los llena de orgullo, dice, yo soy el que resuelvo aquí tal problema. Y eso yo lo aprendí en la convivencia diaria porque es cotidiana. De luego está la relación con los hijos, en este caso con mi hijo. Yo digo que mi hijo no fuera como es si no hubiese tenido a mi papá presente. Y la gente que es amiga mía, los amigos míos, la gente que ha ido a mi casa, sabe. Y eso se nota, por ejemplo, a la hora de comer, que si el niño esté pendiente, abuelo, ¿ya comiste? ¿Qué te falta? ¿Te falta agua? ¿Qué quieres? Y eso se enseña desde pequeño. Los vínculos con los abuelos es desde pequeño, no se gana de grande. Y eso no es por el abuelo, eso es por tu hijo y por ti. Porque según nosotros, los muchachos nuestros vean que nosotros tratamos a los mayores, así mismo piensan que es que se trata a los mayores en el futuro. Y yo sé que esta sociedad es una sociedad que cuida a sus ancianos, pero a veces nos faltan herramientas y no sabemos cómo hacerlo, no se habla de eso. Tampoco hablamos de la muerte. La muerte es un misterio y la muerte nos toca a todos. Sin embargo, no hablamos de eso. En estos días me he puesto a leer sobre la muerte porque veía ese proceso y fue un proceso natural. Entonces te dice, bueno, no se han puesto de acuerdo los científicos de qué parte del cuerpo se muere primero.
pero sí tú ves que ya no ve, tenía unos días que ya no veía, que pierde todo movimiento, que ya no quiere comer. Y al final lo que se pierde, dicen, es el oído y el tacto. De modo que si le pones las manos, se siente acompañado. Entonces, acompañar a una persona en ese proceso es saber hacerlo y es un gesto de amor. Yo quiero, por supuesto, entonces dar las gracias a Dios y a la vida, porque fueron 95 años de mucha felicidad de mi padre entre nosotros y de que él murió, vivió en dignidad y murió en dignidad. Y yo siempre que salgo a la calle y veo a un viejo arrastrando una carretilla o vendiendo cocos, yo he visto gente aquí con 75, 70 años, siempre yo me pregunto, ¿tendrán familia? ¿Dónde está esa familia? ¿Tendrán unos hijos? ¿Qué hacen los hijos? Porque siempre he pensado que parte de la dignidad de nosotros está en cómo viven nuestros padres. Sobre todo los que somos pobres, que trabajamos para eso, porque en sociedades desarrolladas los hijos no tienen ese tipo de obligaciones, pero yo lo siento que es necesario. O sea, nosotros no podemos hablar de una dignidad personal si los nuestros no viven esa dignidad. Y entonces, llamar la atención de esta sociedad va dejando excluido a muchos ancianos en las calles o los niños, uno ve a su hijo. Y entonces mi papá tuvo esa posibilidad de tener una familia que fue, murió rodeado de amor, ya no había, no se podía hacer más. Y eso también hay que entenderlo. Y él se despidió. Pocas veces la gente tiene oportunidad de despedirse. Pidió, dejó encargos. Dijo, yo quiero que cuando yo me vaya, tú hagas esto, tú hagas lo otro. O sea, dejó encargos. De modo que quisiera en esta parte dar las gracias a toda la gente que me ha manifestado su solidaridad, que ha escrito, que ha llamado. Obviamente hay muchos mensajes que no he podido responder porque mi trabajo tiene una naturaleza pública. O sea, yo trabajo y este trabajo tiene una naturaleza pública. No venía todos los días a contarles y creo que es la primera vez que estoy hablando largo y tendido por las circunstancias que me ocupan, porque recuerdo que cuando comencé a trabajar en la radio, en el Ceibo, una de las primeras cosas que nos decía un equipo de capacitadores de Aler que vino es que en la televisión y en la radio tú no estás para llevarle los problemas tuyos a la gente tiene prioridades, hay cosas colectivas y tú priorizas lo colectivo y te quedas con ese pedacito tuyo que es muy tuyo resolviéndolo en cada jornada. Pero hoy es un día excepcional porque es una pérdida. Yo digo que hay algo de uno que se muere con tus padres o con tus hijos, hay algo, es una cosa que se te sale y todo el que lo ha vivido lo sabe, pero hay muchos de ellos que sigue viviendo entre nosotros, lo que ha sido su vida y lo que y es como un cambio, tú te vas, una parte tuya se va y se sepulta y una parte suya queda. Agradezco sobre todo a la gente del Ceibo, a todos los mayores de ya, la gente que fue amiga de mi mamá y de mi papá. Mi madre murió en el año 2002, ahí estaban sus mejores amigas, los amigos de mi padre, los compañeros del club de dominó, por ejemplo. Era una prioridad, nosotros llevábamos papi aquí, había una familia, Xiomara y Félix, que probablemente estén viendo, que de vez en cuando yo decía, vamos para donde Xiomara, a que papi jugara dominó. O sea, buscando espacio. Clubs de dominó que se organizan en las provincias, que déjenme decirles, eso tiene su utilidad para que los ancianos nuestros encuentren un espacio de hacer algo. A toda esa gente que estuvo durante estos días, mi padre fue sepultado ayer domingo. Quiero dar las gracias a mucha gente que ha hecho este camino más liviano. A la doctora Claudia Arias. Claudia Arias es médico internista en el Centro Médico UCE, fue la médico de cabecera de mi padre durante muchos años, más de 15 años. Claudia, muchísimas gracias. A la doctora Tania Vargas, neuróloga, el primer accidente cerebrovascular isquémico, ella fue la que sacó a mi padre y acompañó ese proceso. Al doctor Héctor Guerrero Heredia, que es psiquiatra, que es amigo mío, y el doctor fue el que hizo que los sueños de mi padre fueran más ligeros. Los viejos van perdiendo ciertas facultades y una de ellas es empezar a soñar. Y yo recuerdo que hace 10 años ya se planteaba a mi papá con una situación con el sueño y fue Guerrero Heredia quien la acompañó y le resolvió. A todo el equipo de la unidad de cuidados intensivos de la clínica Franklin Peña en San Pedro de Macorís. Mi padre estaba en San Pedro y en el momento de su malestar, cuando comienza, fue ahí que fuimos y fue ingresado en esa unidad donde la doctora Márquez y un equipo muy profesional sacó a mi papá y pudo despedirse de manera digna. Y le agradezco muchísimo al doctor Franklin Peña, quien es el propietario de la clínica con quien pude conversar. Por supuesto, quiero agradecer a Ada Guzmán y al doctor Cruz y Minian que nos facilitaron y nos ofrecieron su apoyo en momentos en que los necesitamos y que hizo más cómodo la estadía de mi papá.
El último día incluso tuve que recurrir por algunos elementos que me faltaba de última hora al doctor Hernández, director del Hospital Regional Musa de San Pedro de Macorís. Gracias al doctor Hernández. Gracias a la doctora Yaisa Lugo, que es gastroenteróloga, y a la doctora Vanessa Herrera, ambas fueron a la casa a atender a mi papá. O sea, mi papá murió con personal médico asistiendo en las últimas horas y eso no tiene precio. Por supuesto a todos los demás y a las cuidadoras, porque dentro de mis hermanas todas, de toda la gran familia que mi papá tenía, yo debo decir que la gente que cuida a un enfermo son héroes. Los que se levantan, los que cambian pañales, los que están 24 horas, los que no duermen, los que están ahí. Eso no tiene precio, los cuidadores. Y las familias tienen que cuidar a los cuidadores, porque los cuidadores pasan todos los trabajos. Así que gracias a esas hermanas mías que se ocuparon de... Hicimos un equipo. Toda la familia fue en esta circunstancia un equipo, como me decía una de ellas. Muchísimas gracias. Y al viejo, bueno, él sabe que lo queremos. Lo último que mi papá me dijo fue que le diera un beso, se lo dimos, se lo di. Y digo que me siento satisfecha en ese sentido de haberle tenido y de que él se sintiera apreciado hasta la última hora. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a estar conversando hoy con la directora de SENASA, que es una entidad que, entre otras cosas, por ejemplo, nos puede ayudar para que aquellos que tienen padres mayores sepan cómo asegurarles un servicio adecuado de salud, que es todo un desafío en nuestro país.